Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden que el fanfic no me pertenece, su autor es CrankyMonkey699, el link de su página estará en la descripción y Arts y gente en general recuerda no hacer spam ni spoilers de la serie. Respeta mi trabajo y el tiempo de traerlo.
Capítulo 6. Capítulo 6. Con Tilebe. Habían pasado un par de semanas desde que Naruto la dejó aquí para esperar a Asula. Ella había disfrutado de su tiempo. Pero no iba a durar. Hola Tilebe. Escuché que estabas por aquí. ¿Divirtiéndote? Tilebe mira al recién llegado y sonríe. Asula. Caminando sobre sus manos y luego convirtiéndolo en una voltereta y abrazando a la princesa, ella sigue con la farsa. Sí, ha sido genial. Mi aura nunca ha sido más rosada. Asula le sonríe a su viejo amigo. Tengo que admitir que nunca esperé que estuvieras aquí de todos los lugares. Nuestros padres estarían revolcándose en sus tumbas por todo el dinero gastado en enviarnos a la escuela para damas de la Nación del Fuego. Tilebe frunce el ceño. ¿Sabes por qué no me quedé? Finalmente sobrepasaron sus límites. Ah, sí. Tus hermanas. Me dijeron que te fuiste con un niño. Debo decir que tengo curiosidad. ¿Está él aquí contigo? Me gustaría conocerlo. Ella niega con la cabeza. Se está ocupando de algunos asuntos personales en este momento. Pero dudo que esta sea una visita personal. ¿Por qué viniste a buscarme? Asula asiente. Lamentablemente, tienes razón. ¿Recuerdas a mi hermano y a mi tío Fuddy Duddy? Tilebe se ríe. Oh, sí, era gracioso. Asula muestra una sonrisa falsa. Sí, bastante. De todos modos, parece que mi padre desea que vuelvan a casa. Se han convertido en una vergüenza pública. Estoy reuniendo un equipo para traerlos de vuelta. Tilebe parece sorprendido. Naruto siempre estuvo orgulloso de sus habilidades de actuación. ¿En serio? ¿A quién pretendías? Bueno, tú y Mai para empezar. También he estado escuchando cosas buenas sobre un grupo de mercenarios. Solo tres personas con una gran reputación por hacer el trabajo. Tilebe frunce el ceño. Ella no esperaba esto. Asula, si estás hablando de quien creo, no creo que quieras conocerlos. Las cejas de Asula se elevan. ¿Por qué no? Tales personas serían perfectas para esto. Y piensa si podrían ser convencidos para unirse a mi guardia. Tilebe suspira y niega con la cabeza. No lo harán. El grupo en el que estás pensando es la manada de sangre. Le guardan rencor a tu padre y te evitarán si es posible. Si te enfrentas a ellos, intentarán destruirte. Por favor, déjalos en paz. He hecho tanto bien por aquí y todo lo que quieren es que la Nación del Fuego los deje en paz. ¿Usted los conoce? Ella asiente. Los conocí. No fueron amistosos conmigo al principio, pero su líder estaba dispuesto a escucharme. Me ayudó a resolver un problema real que estaba teniendo y seguimos siendo amigos, pero hizo que sus sentimientos por ti familia clara. Espiral de sangre, pesadilla carmesí y Jun Mitarashi Uzumaki. 3 años y no solo se han hecho un nombre, sino que se han convertido en héroes locales. Asula frunce el ceño. No sé qué posible rencor podrían tener, pero dejando eso en paz, supongo que no sería bueno comenzar una pelea solo para reclutarlos. Pero aún así digo que al menos debería conocerlos. Tilebe frunce el ceño aún más. Bien. Necesito actuar esta noche, pero mañana podemos ir a buscarlos. No te sorprendas si los encuentras groseros y poco cooperativos. Asula sonríe. He tratado con Yusu durante años. ¿Qué tan malos podrían ser estos tres? Además, primero debemos encontrar a Mai de todos modos. Tilebe niega con la cabeza y susurra para sí misma mientras se aleja. Mortal. Para ti más que para la mayoría. Temprano al día siguiente estaban en camino. Con Naruto. Junio tropieza. Uk. Eso fue algo. ¿Qué fue eso? Naruto se ríe. Lo siento, acabo de recuperar ese. El jutsu más famoso de mi padre. Iraisin. Con él mató a 1000 ninja en segundos. Junio sonríe. Útil. Podría hacer una fortuna en el negocio del transporte y las entregas. Naruto niega con la cabeza. Es agotador en largas distancias incluso para mí. Además, como notaron, toma un tiempo acostumbrarse a los nuevos pasajeros. La mayoría de las personas vacían sus entrañas la primera vez. Él frunce el ceño. Además del tipo de personas que querrían llegar tan lejos, son el tipo de personas con las que no quiero asociarme. Él destierra sus pensamientos oscuros con un asentimiento y una sonrisa. Ahora tengo que viajar un poco. Confío en que tengas algo en lo que ocupar tu tiempo durante un par de semanas. Sí, recibí algo de capacitación que me dejaste y cuando necesito un descanso, siempre puedo tomar un par de trabajos. Naruto le da palmaditas en la espalda. Bien. Esté atento a Tilebe también. Confío en que ella esté a salvo, pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso.
Ella sonríe. Ella estará bien. Pero, ¿qué tienes planeado y cuánto tiempo vas a estar fuera? Por si acaso. Ella pregunta. Tengo uno o dos experimentos para realizar y algunas personas para visitar. Sin mencionar a un viejo amigo. No debería ser más de una semana o dos. Je, saluda de mi parte. Naruto se ríe y saluda mientras se aleja. 2PT Cap 6. Isla Kiyoshi. Pacífico. Ahora veamos qué ha cambiado realmente en este mundo. Naruto se sienta en una posición de loto con la intención de meditar. No ha necesitado hacer esto desde que absorbió el Shinju, ya que ahora está permanentemente en modo sabio y no tiene necesidad de retirarse a su paisaje mental. Sin embargo, poco antes de dormirse, se dio cuenta de que hacer esto permitía un nivel de claridad sobre su entorno que bordeaba la omnisciencia. Cuando abrió los ojos, se encontró frente a una caverna oscura en un bosque neblinoso. Para otros, este lugar puede parecer un presagio, pero él no sintió miedo. ¿Quién entra en la guarida de Ko, el ladrón de rostros? Ah, un humano perdido. Pero pareces, más. Naruto había leído mucho sobre espíritus. Tenía curiosidad acerca de los seres que habían reemplazado a los demonios, dioses e invocaciones en este mundo. Ko era muy conocido para él, por lo que asumió su actitud fría. No por miedo, ya que sabía que Ko no era una amenaza para él, sino simplemente para irritarlo. ¿Y quién es Ko? Ko parece divertido. Entre los espíritus, estoy entre los más antiguos. Recuerdo nuestro comienzo. He robado las caras de muchos. Espíritus y humanos tanto. ¿Conociste al avatar? Él se ríe. Muchas veces, a lo largo de muchas vidas. Una vez le robé el rostro a la mujer que amaba en una vida pasada. Incluso conocí a la encarnación actual. Se compuso bien conmigo, pero no me impresiona. Naruto asiente. Siento lo mismo por él. Dime. ¿Cómo es que surgieron los espíritus? Lo último que supe es que no había nada como tú. Solo dioses, demonios e invocaciones. Espíritu era sinónimo de alma. Ko se acerca a Naruto y lo mira a los ojos con cara de babuino. No dices mentiras. Recuerdas un tiempo antes de mi existencia. Eso solo puede significar que no eres humano. Antes de responder, pregunto. ¿Qué eres? Naruto asiente. No veo nada de malo en responder. Una vez yo fui humano. Los rasgos fríos que ves eran mi máscara. Una cara que solía mantener mi corazón entero. Sin embargo, un amigo abrió mi corazón y me permitió acercarme a la gente y confiar una vez más. Su último regalo antes de morir fue hacerme su sucesor. Ko asiente. Admirable. ¿Quién era este amigo? Naruto sonríe. Shinju. Ko mira a Naruto y se congela. Conozco ese nombre. Tienes razón, una vez no había espíritus. Sin embargo, si eres quien creo, entonces una vez que dormiste lentamente, el mundo cambió. No anticipaste la evolución de la vida. Una vez fuimos demonios. Algunos como yo nunca han cambiado mucho. Otros se volvieron más comprensivos. Dejaron Maca y vivieron en el mundo humano. Esto unió nuestros mundos más cerca que nunca y condujo a cambios importantes en su mundo. Las masas terrestres cambiaron. Chakra cambió para volverse más como nuestro propio Youkai y él al contrario, nuestro Youkai se acercó más al chakra. Se creó un vínculo entre nuestra especie. Sin embargo, el equilibrio se destruyó. Se necesitaba un ecualizador. Entonces, dos de nuestros mayores llegaron a encarnar los dos aspectos más cercanos del equilibrio que existen. Luz y oscuridad. Yin y Yang. Raaba y Baatu. Sus enfrentamientos cambiaron la tierra muchas veces, pero incluso eso no fue suficiente. Uno siempre debe ganar y absorber al otro. Después de muchos años, el absorbido siempre nacería del otro. La arrogancia de la luz significaba que Raaba temía que la victoria de Baatu destruiría todo, por lo que luchó con más fuerza. Hasta que un humano interfirió y ella resultó herida. En pago, la llevó con él y reunió los elementos de las tortugas león y aprendió sus formas. Sin embargo, la necesitaba para que lo ayudara a regular el poder y, finalmente, se vio obligado a luchar contra Baatu y Raaba fue absorbido por el hombre. Él se convirtió en el primer avatar y encarceló a Baatu en un árbol aquí en el mundo de los espíritus. Lo que una vez conociste como Makai. Sin embargo, la confianza entre el espíritu y el humano se rompió en este punto, por lo que los espíritus regresaron aquí. Solo el avatar pudo cruzar la voluntad. O eso pensábamos. Sin embargo, algunos se quedaron atrás. Los espíritus de la luna y el océano, por ejemplo, y Wan Shitong. Naruto asiente.
El espíritu de la luna no viene de Makai, ¿verdad? Ko levanta una ceja. Entonces, ya sabes. Sí, se dice que es la mayor de nosotros. Incluso con aquellos como yo, ella es infaliblemente amable, aunque se dice que alguna vez fue peor que cualquier demonio. Nadie de nuestra especie sabe cómo nació. Ko se encoge de hombros. La nación del fuego también mató recientemente su aspecto mortal. Habría dejado de estar en tu mundo si no se hubiera fusionado con la fuerza vital de una niña humana a la que una vez ayudó. Naruto se inclina con respeto a Ko y él responde de la misma manera. Gracias Ko. Agradezco la ayuda. Espero que nos volvamos a ver. Ko adopta el rostro de una dama amable y sonríe. Al igual que yo, señor Shinju. Es bueno tenerte despierto de nuevo. Naruto se desvanece del reino de los espíritus y abre los ojos. Levanta las cejas mientras su cuerpo está atado y está rodeado de muchas mujeres hermosas que usan pintura en la cara como geishas, pero empuñan armas de todo tipo. Bueno, esta es una vista agradable para despertar. Sin embargo, debo decir que estoy cautivado, damas. El aparente líder se acerca a él y frunce el ceño. Estás invadiendo la isla de Kiyoshi, extraño. Además del avatar y sus amigos, ningún hombre es bienvenido aquí. Habla. ¿Quién eres? Naruto se inclina por la cintura tanto como puede mientras está sentado. Lo siento. Mi nombre es un secreto cercano para aquellos en quienes confío. Simplemente necesitaba un lugar tranquilo y pacífico para meditar un poco. Este lugar parecía un lugar perfecto para eso y lo aproveché. Me disculpo por las molestias. Los guerreros susurran entre ellos y el líder habla. Bueno, pareces lo suficientemente respetuoso. Una vista agradable en un hombre, debo decir. Naruto sonríe. No siempre fue así, pero lo intento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Levanta una ceja y entrecierra los ojos, pero admite que tiene curiosidad. Puedes, pero si respondo depende de la pregunta. Naruto asiente. Eso es razonable. ¿El nombre Temari significa algo para ti? ¿O tal vez Tenten? Las damas susurran aún más. Nombres perdidos en la mayoría. Son algunos de nuestros ancestros más antiguos registrados. ¿Cómo sabes de ellos? Naruto se ríe ligeramente. Bueno, para empezar, mi novia también es descendiente de Tenten. En cuanto a cómo los conozco bien, ¿puedes guardar un secreto? No confío fácilmente, pero los que confío se convierten en familia para mí. No veo ninguna razón para negarte tus secretos. Admito que tengo curiosidad. Naruto sonríe y provoca un destello de un recuerdo en su mente sobre una historia que su madre le contó cuando era niña. Eran algunos de mis amigos más cercanos. ¿Todavía necesitas saber mi nombre o ya lo has adivinado? Naruto se pone de pie y rompe las cuerdas a su alrededor, lo que hace que las mujeres retrocedan. El líder se arrodilla. Lo siento, señor Shinju. Soy el líder de los guerreros Kyoshi. Mi nombre es Suki. Naruto se arrodilla ante ella y toma su mano. No hay necesidad de arrodillarse ante mí. Nunca antes lo pedí y nunca lo haré. Y es un placer, Suki. Suki se sonroja mientras se levanta. Ella susurra para sí misma. Si no te hubieran llevado, Naruto sonríe un poco. No diré que no tienes una oportunidad, Suki, pero personalmente creo que la política de una esposa y cualquier otra mujer involucrada en la relación es su elección. Dado tu discurso del avatar, podrías conocer a mi elegido en él. Sin embargo, ella está en una misión para mí, así que te pido que mantengas su identidad en secreto de sus compañeros. Suki sonríe. Dijiste que es descendiente de Tenten, así que para nosotros ya es familia. Él sonríe. Su nombre es Tileve. Ella puede venir aquí como enemiga del avatar, pero no se equivoquen, ella trabaja para mí. Suki asiente. Notificaré a los demás para que la ayuden en silencio si la ven. ¿Le gustaría quedarse a cenar, Lord Shinju? Naruto sonríe. Solo Naruto está bien, Suki. No me gustan los títulos. En cuanto a la cena, tendré que declinar por ahora. Tengo mucho que hacer. Pero en otro momento te visitaré y aceptaré la oferta. Si pudiera preguntar, ¿cómo averiguaste quiénes eran nuestros antepasados? La elección de las armas. La actitud y la disciplina. Incluso la forma orgullosa en la que te comportas es una mezcla perfecta de Tenten y Temari. Sin embargo, me sorprende ver tan poco de Leo Shikamaru en ti. Sin tendencias perezosas o sentido de la vestimenta extremadamente poco atractivo. O energía ilimitada y necesidad de entrenar constantemente. Suki resopla. A veces sucede, pero la mayoría de las veces no. Naruto asiente y luego se golpea la frente. No, estúpido. Por supuesto.
Shikamaru me dijo que eso sucede. Los guerreros están confundidos. ¿Un qué? Naruto se ríe. El rasgo de presa de Nara es claramente un rasgo masculino. Rara vez ocurre en las mujeres del clan. En cuanto a las tendencias de Lee, probablemente serían las mismas o simplemente más débiles. Después de todo, él no era un ninja del clan, por lo que los rasgos familiares no pasará tan fácilmente. Suki asiente. No estoy seguro sobre el clan o el ninja, pero el resto tiene sentido. En su mayoría, son los hombres quienes adquieren esos rasgos. Es por eso que todos los guerreros aquí son mujeres. Exiliamos a los hombres a una isla cercana poco después de que se convierten en adolescentes y son criados por los hombres hasta que un guerrero necesita buscar un marido. Naruto frunce el ceño. No es mi idea de una buena familia, pero es una mejor razón para tales métodos que mi propia infancia. Él sonríe. Además, ¿quién soy yo para juzgar varios cientos de años de tradición mientras dormía? Suki frunce el ceño al darse cuenta de su tristeza, pero decide que es un asunto privado y que es mejor dejarlo en paz. De todos modos, Suki, tengo lugares en los que debo estar, así que me temo que tengo que ir. Sin embargo, fue un placer conocerlos a todos y volveré a visitarlos en algún momento. Suki sonríe irónicamente. Perdón por el trato. Hemos tenido algunos problemas con hombres extranjeros durante el último siglo más o menos. Él lo rechaza. Está bien. Naruto se aleja caminando por la playa y se vuelve para sonreírles antes de desaparecer en un destello rojo que hace que las mujeres se queden sin aliento. La cima de una montaña rocosa fuera de un antiguo templo. Después de unos meses vagando por las naciones para investigar más este mundo y hacer sus planes, llega al santuario del dragón. Este lugar parece extraño. Lo siento aquí, pero ¿dónde? Naruto se mueve para explorar el templo y sonríe cuando ve diagramas en las paredes que representan un viejo taijutsu que no puede ubicar. Luego se abofetea y se ríe. Hinata, por supuesto. Oh, ella estaría orgullosa. Me alegro de que se haya llevado tan bien con su convocatoria. Mientras sale del templo, se encuentra rodeado de monjes de fuego, todos confundidos. Él se inclina. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un viejo amigo. Un anciano de pelo blanco entrecierra los ojos. Este lugar está diseñado para tentar a las personas que ingresan con la promesa de riquezas. Existe un significado oculto en este lugar que nadie ha descubierto, además de nuestra orden. Pocos salen de esa habitación sin activar las trampas. ¿Quién eres, muchacho? Naruto se rasca la barbilla. ¿Trampas activadas al mover algo tentador dentro? El hombre asiente. Entonces no es tan sorprendente que no los haya activado en ese momento. No estoy interesado en el tesoro. Incluso si no logro encontrarlo, deseo ver aquí, estoy feliz con lo que encontré. El hombre frunce el ceño. ¿Y qué encontraste? Naruto sonríe serenamente. El legado de un viejo amigo que aún vive después de 5000 años. El hombre contempla esas palabras un momento antes de fruncir el ceño confundido. ¿Y a quién buscas? Aquí no hay nadie más que nosotros. Naruto niega con la cabeza decepcionado. Entiendo tu necesidad de protegerlo, pero Ran estaría decepcionado por tu deshonestidad. Los hombres toman una postura de control de fuego y algunos levantan lanzas hacia él. El líder gruñe. ¿Cómo sabes ese nombre forastero? Naruto frunce el ceño. No usas tu mente. Te he dado todo lo que necesitas para averiguarlo. Bueno, a menos que él nunca haya hablado de mí. Es comprensible, supongo. Después de todo, era una cría. El hombre da un paso adelante para mirar a Naruto a los ojos y considera sus palabras. Tus palabras me confunden. Pero si dices la verdad, entonces Ran lo sabrá. Y si no, entonces morirás. Naruto asiente. Dirige el camino. Entonces el hombre guía el camino a través del templo a través de muchos pasadizos ocultos. Un verdadero laberinto que confunde incluso a Naruto. Hacía mucho tiempo que no estaba tan confundido como este lugar. El arquitecto debería estar orgulloso. El hombre asiente. Los diseños eran viejos antes de que se construyera este lugar. Los conservó el propio Ran. Dijo que era un regalo de un viejo amigo que le deseaba seguridad si su casa alguna vez se volvía insegura o si ya no era bienvenido allí. El arquitecto no construyó a partir de esos planes hasta hace unos 3000 años. Fue el primer avatar, aunque su nombre se ha perdido para nosotros. Naruto sonríe. Me alegro de que se llevara tan bien con él. Mientras dice esto, el hombre vuelve a fruncir el ceño.
Luego salen a un patio en la base de una larga escalera con dos cuevas opuestas en la parte superior. B. En la cima serás juzgado. Naruto sube las escaleras y se para entre las cuevas. Mientras está allí, un dragón rojo sale volando de uno y uno azul del otro. Naruto les sonríe. Ran, Shao, hola viejos amigos. A medida que los dragones descienden del cielo, se paran frente a Naruto y se inclinan. Los monjes de fuego están conmocionados. Naruto frunce el ceño. ¿Qué te he dicho sobre ese Ran? Ran se ríe y levanta la cabeza. Lo siento, Naruto. Solo quería ver la expresión de tu rostro. Naruto niega con la cabeza y sonríe. Veo que Hinata te habló de mis días de bromas. Shao se ríe. Nos lo contó con gran detalle. El día que murió fue el más triste de nuestras vidas. Naruto frunce el ceño. Ella fue una estrella brillante en una época oscura. Ojalá estuviera aquí. Naruto sonríe. Pero al menos dejó un legado. Su estilo de taijutsu en las paredes del templo fue impresionante. Corrió sonrisas. Después de que los demonios entraran en nuestro mundo y se convirtieran en espíritus, un niño vino a Shen y deseaba aprender de un verdadero maestro del fuego. Le hablé a Shen del estilo de Hinata y él se lo enseñó al niño. A cambio, trajo paz lo mejor que pudo. Durante sus últimos días construyó este lugar para nosotros. Naruto asiente. ¿Qué pasó con los clanes de invocación? Ran derrama una lágrima. Se desvaneció con el shinobi. Además de los dragones y los descendientes de la isla tortuga que se convirtieron en espíritus llamados tortugas león, todos se desvanecieron. Los dragones eran lo suficientemente fuertes como para resistir el cambio, pero nos debilitaron y eventualmente fueron cazados. Ahora solo quedan tres y un solo huevo. Solo espero que sea suficiente para que los de nuestra especie regresen. Naruto niega con la cabeza. Lo siento, Ran. Dormí demasiado. Casi me desperté una vez, pero la aparición del avatar hizo que la necesidad fuera menor. Debería haberlo hecho de todos modos. Luego, Sosen selló mi poder y evitó que me despertara antes de su tonta guerra. Si no fuera por Tile, todavía estaría dormido. Shao levanta la cabeza sorprendida. ¿Y quién es Tile? Sonriendo con una risita. ¿Una nueva novia? Naruto sonríe. Yup. Resulta que ella es descendiente de Tenten. Ella me hace feliz como pocos ahora. Él sonríe con nostalgia y Ran sonríe. Me gustaría conocerla alguna vez. Me alegro de verte, hermano. Nombre. Ran parpadea un par de veces. ¿Puedo verlo? Naruto levanta su máscara y adopta la mirada de la espiral de sangre, lo que hace que Shao se ría. Wow, él podría ser tu hermano en forma humana. Naruto se ríe. Me inspiré en Ran. Pensé en modelar Tiles después de ti, Shao, pero sentí que se necesitaba algo más nítido. Shao asiente. Me gusta mi apariencia, pero entre los dragones golpeo con más suavidad que otros, así que lo entiendo. Sin embargo, me halaga que hayas pensado en mí. Naruto frunce el ceño. Tengo una cosa más que preguntar. Los Uchiha. Sé que la familia real de la Nación del Fuego está del lado de Sasuke. ¿Cuánto tiempo les llevó volver a ser malos? ¿Hay esperanza para ellos? Shao suspira. Fue solo en los últimos 300 años que comenzaron a caer en la locura nuevamente. Cada padre parece empeorar a la próxima generación. Llegó a un punto crítico con Sosen, Asulon no era mucho mejor y parece que Osai es peor. Nosotros están preocupados principalmente por la hija menor. Según todos los informes, Zuko puede ser exaltado, pero su orgullo y honor se interponen en el camino. Nos visitó recientemente con el avatar y les enseñamos el taijutsu del dragón danzante para su control. Celos porque su hermano tiene el amor de su madre. Si Osai no logra destruir todo, entonces es probable que Asula lo haga si no cambia pronto. Naruto asiente. Tenía miedo de eso. Zuko está mejorando pero Asula, me preocupa. Espero que Tile encuentre algo bueno en ella o tendré que robarle a su amiga más antigua. Shao y Ran asienten. Tal es la responsabilidad de quien es un dios. Naruto asiente. Cuanto más se acerca el cometa, más poder recibo, pero más culpable me siento por lo que debo hacer. Espero que me perdone. Shao sonríe. Si ella te ama tanto como tú la amas, entonces no tienes nada que temer. La adversidad fortalece los lazos. Gracias chicos. Me alegro de que todavía estén por aquí. Él sonríe. Cuando regrese, espero escuchar muchas historias sobre sus vidas. Shao y Ran se ríen y regresan a sus cuevas. Mientras Naruto desciende los escalones, vuelve a pararse ante los monjes de fuego y todos se arrodillan. Por favor, no hagas eso.
odio la formalidad. Estoy aquí solo para visitar a mis viejos amigos. El líder se levanta con sus hombres. ¿Qué harás ahora? Naruto suspira y niega con la cabeza. Tengo un par de paradas más antes de regresar con mi compañero para continuar con mi entrenamiento. Es casi la hora de que se juzgue al último miembro de la familia real. Naruto se va en un destello rojo una vez más. Después de reunirse con el Loto Blanco, Naruto estaba de buen humor. Era halagador y gratificante pensar que tantos de sus parientes habían sobrevivido y tenido hijos y que la familia había florecido hasta convertirse en una sociedad diseñada para acceder a su moral y propósito. Ahora deseaba hablar con los espíritus del océano y la luna, por lo que se paró en el agua fuera de las puertas de la ciudad de la tribu del agua del norte para su confusión. El hecho de que esté parado sobre el agua sin doblarla es lo suficientemente impactante para los ciudadanos, pero que esté parado allí sin hablar, atacar o incluso moverse los tiene confundidos. Se han llevado a cabo varios consejos durante la última semana para decidir qué hacer con este hombre misterioso hasta que un soldado se precipita a una reunión jadeando por el agotamiento. ¿Cuál es el significado de este estallido? El hombre se arrodilla ante el gobernante de la tribu del agua y le entrega un pergamino. Tomando la indirecta, el hombre lo abre y comienza a leer. Mientras lo hace, sus ojos se agrandan más y más hasta que lo deja caer como si lo hubiera quemado solo para que otro lo recoja y levante una ceja ante su contenido. La identidad del hombre en sus puertas, hasta dónde pueden encontrar. Me pregunto qué estará haciendo aquí un cazarrecompensas de una nación terrestre conocido por trabajar en un pequeño escuadrón. El gobernante se gira para hablar con el anciano que entrena a sus mejores maestros agua. No lo sé. Pero sé que todavía no es un enemigo. Sin embargo, es poderoso. Creo que lo mejor que podemos hacer es invitarlo y que le preguntes. Según tengo entendido, respeta el poder. Creo que él te responderá mejor que yo. El maestro Paco asiente. Muy bien. Debo admitir que he oído cosas buenas sobre esta espiral de sangre, incluso por siniestro que suene su nombre. Y cómo se para sobre el agua a pesar de que se sabe que no es un maestro es intrigante. Iré a hablar con él ahora. Jefe Arnok. Arnok asiente. Una hora después, Paco está parado en una barcaza con un pequeño equipo de sus mejores maestros del agua saliendo por la puerta para encontrarse con este extraño. Cuando llega, Naruto mira al hombre y se inclina con respeto. Luego lanza una ficha de Paisho a Paco, quien levanta una ceja ante la ficha con el diseño de un loto blanco. Luego mira hacia atrás a sus maestros de agua y asiente con la cabeza. Creando una capa de hielo para pararse, les ordena que se tomen el resto del día libre. Paco mira a Naruto con curiosidad. Pensé que conocía a todos los miembros de la orden. ¿Eres nuevo? Naruto niega con la cabeza. No soy miembro. Pero se podría decir que la orden y yo compartimos una visión. ¿Una visión? Naruto asiente. Pasa a toda costa. El final del conflicto a gran escala. La verdad y la honestidad por encima de todo. La Orden del Loto Blanco encarna estos valores. Pero dime. ¿Quién y qué inspiró esto? Paco asiente. Los miembros mayores dicen que fue inspirado por un antiguo dios que duerme. Que estaba destinado a despertarse en el momento del próximo conflicto para terminarlo antes de que comenzara, pero nunca lo hizo. Naruto parece culpable. Fue impedido. Su deber para con muchos eludió, pero estaba más allá de su control. Todo por la codicia y la locura de un hombre y su familia. Pero no es por eso que estoy aquí. Paco arquea una ceja. ¿Y por qué estás aquí, Blood Spiral? Pensaría que este lugar no es interesante para un mercenario. Incluso uno tan excepcional como tú. Naruto niega con la cabeza. Tal vez por el trabajo, pero no estoy aquí en calidad de mercenario. Estoy aquí para hablar con los espíritus del océano y la luna. Paco se pone rígido. Entonces, sabes que están aquí. ¿Sabes también que estuvieron protegidos de cualquiera más allá de nuestra confianza durante siglos? ¿Y que recientemente fueron atacados y casi asesinados? ¿Por qué permitiría que otro extraño se les acercara? Comprensible. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué el gobernante de su pueblo no es el que me confronta? Tengo curiosidad. Paco asiente. Lo poco que sabemos nos lleva a creer que no estás aquí por nada malo y aunque no deseábamos enemistarnos contigo, el jefe creía que podrías responderle a una persona más poderosa como yo. Naruto asiente en comprensión. ¿Y cómo juzgas el poder, Paco? ¿La capacidad de doblar? ¿Las habilidades que tienes? ¿O la capacidad de liderar? Permíteme ofrecer un contraargumento. Él está de duelo y no está pensando a plena capacidad.
¿Quién tiene más poder que el líder de su pueblo? El que está al mando. Paku sonríe. Estoy de acuerdo, pero acepté tomar su lugar simplemente porque está de duelo. Naruto se ríe. Muy bien, Paku. Llévame con él y les explicaré mi propósito aquí a ambos. Sin embargo, hasta que termine esta guerra, te pido que guardes mis secretos. Hasta que recupere lo que es mío, soy vulnerable y también lo es mi objetivo. El mismo objetivo que el Loto Blanco. Paku asiente. No prometo nada, por supuesto, pero si creo que esto es correcto, entonces no tengo ningún problema en guardar tu secreto. Más tarde ese día, Naruto, Paku y Arnook están sentados en la sala del trono bebiendo té y compartiendo historias. Arnook niega con la cabeza. Tienes historias tan maravillosas, Naruto. Desearía poder ver el mundo de tu tiempo. Naruto niega con la cabeza. No puedo mostrar mucho por el sello, pero como regalo te mostraré algo de lo mejor y lo peor de mi tiempo con la esperanza de que entiendas un poco mejor mi intención. Naruto lanzó un genjutsu a dos hombres para mostrarles muchas batallas que había visto y en las que había participado cuando era niño y mientras crecía. También les mostró algunos de sus mejores recuerdos y, finalmente, una imagen de Usu en el apogeo de la paz. Arnook sonríe y derrama una lágrima. A mi hija le hubiera encantado esto. Naruto sonríe. Oh, ella es consciente de ello y lo ha visto todo y mucho más. Arnook lo mira con tristeza. ¿Cómo? Ella está muerta. Dio su vida para devolverle la vida al espíritu de la luna. Naruto niega con la cabeza. No, anciano muerto. Fusionado. Al igual que Shinhui y yo. Su cuerpo y mente con los recuerdos y algunos de los originales quedaron atrás como una guía con todo ese poder. Nunca lo mismo volvió a ser cierto, pero nunca se fue del todo. Arnook y Paku tienen que pasar unos minutos reiniciando sus mentes antes de llevarlo a la piscina de espíritus donde Naruto se sienta en Lotus. Esta forma no te conviene, Kaguya. Se puede escuchar una risita etérea cuando la forma de la princesa Yue se para ante los hombres en toda su belleza. Me preguntaba si alguna vez me visitarías, Naruto. Tengo mucho que agradecerte. No menos importante es mi mente. Naruto sonríe. Entonces, ¿tomas la forma de tu anfitrión? Dime, ¿tengo razón al pensar que ella y tú son lo mismo ahora? Ella asiente. Yue es parte de mí tanto como yo soy parte de ella ahora. Debo admitir que ha pasado demasiado tiempo desde que sentí un amor como el de ella por el niño Sokka. Y, por supuesto, su padre. Kaguya sonríe amablemente al jefe. Entonces, es verdad entonces. Vives. ¿Por qué no viniste a mí? Ella niega con la cabeza. No estabas listo para dejarlo ir. Una vez me proclamé diosa y me convertí en un demonio. Todavía lo sería si no fuera por Naruto. Fue solo una vez que aprendí a dejar atrás el pasado y seguir adelante que gané un corazón lo suficientemente amable para romper mi sello y regresar a este mundo. Solo unos siglos después, encuentro al hijo de una mujer en mi piscina con un niño muriendo. Una mujer dispuesta a renunciar a todo para salvar a su hijo. Incluso a su propio hijo. Honré su deseo compartiendo mi poder. A cambio, cuando esa niña encontró que necesitaba ayuda, hizo por mí lo que nunca pensé ver hacer a un mortal. Renunciar a todo sin esperanza ni preocupación por nada más que corregir un error. No podía dejar que tal regalo en este mundo simplemente muriera. Así que nos convertimos en uno y el mismo. Su forma y corazón. Mi mente y experiencia. Un nuevo ser completamente en equilibrio. Soy Kaguya Yue Otsutsuki. Espíritu de la luna. El hombre que desea una lágrima y sonríe. ¿Me hablarías de ti? Me gustaría saber quién es el que salvó a mi hija. Naruto se recuesta y se relaja para la historia y les hace un gesto para que hagan lo mismo cuando Kaguya comienza la historia de sus orígenes y su caída. Más tarde esa noche, el estanque de espíritus se encendió en un tranquilo silencio. ¡Qué historia! Verdaderamente una historia maravillosa. Kaguya asiente. Naruto. Lo siento. Naruto abre un ojo. ¿Para qué? En lo que a mí respecta, compensaste todo lo que hiciste y algo más. Ella niega con la cabeza. Traté de evitar la traición de Sōsen. Incluso entonces, debido a que tu poder es mucho mayor que el mío, todo lo que pude hacer es sacrificar mi propio poder y el de mi hijo para enviar ese cometa a una órbita de 100 años. No estaríamos atrapados en estas formas de otra manera. Paku Fr posee. Hijo. Nuestras leyendas siempre dicen que tú y la son amantes. Ella se ríe. Querido Kami, no. Esa leyenda se formó sobre la idea de que fuimos creados de la misma manera que otros espíritus.
No, él es mi hijo o, más exactamente, mi descendiente. Su propósito original era proteger mi cuerpo original en la luna y juzgarlo. La humanidad si no estuvieran a la altura de las esperanzas de mi otro hijo. Si Naruto no hubiera hecho lo que hizo, entonces probablemente los habría destruido a todos en unos pocos años. Naruto asiente. Y cuando el mundo cambió y sin más propósito, él cambió con él convirtiéndose en el espíritu del océano. Kaguya asiente. Kaguya, ¿alguna vez recuperarás tu poder suficiente para deshacerte de estas formas? Ella asiente. Toner y ya puede, pero la muerte de mi antiguo cuerpo se ha convertido en un gran revés. Me llevará más de 100 años recuperar ese poder. Naruto sonríe. Me alegro de haber tenido razón sobre ti, Kaguya. Tengo un regalo para ti. Kaguya ladea la cabeza y luego jadea cuando Naruto abre un portal que, una vez cerrado, deja atrás una piedra con forma de árbol. Naruto, ¿confiarías en mí con eso? ¿Sabiendo lo que me pasó la última vez que lo usé? Naruto asiente. Lo que hiciste, Kaguya, fue horriblemente cierto. Pero nació de un deseo de hacer el bien. Shinju reconoció esto y nunca guardó rencor. Sabía que era probable que una vez que sus poderes me pasaran, nunca regresaría. Yo diría después de 5000 años, es una apuesta segura que no lo usará. Has evolucionado lo suficiente ahora como para controlar esto y no perderte. Paku examina la piedra y arquea una ceja. Para aquellos de nosotros que no lo sabemos. Naruto se ríe. ¿Recuerdas lo que te dijo sobre lo que sucedió cuando tomó el poder del Shinju anterior? Él asiente. Bueno, cuando me adapté al poder, uno de mis primeros actos fue separar el cuerpo de Kaguya del árbol de Shinju. Sin tener más voluntad, Kaguya fue devuelta a la luna para que algún día se curara a sí misma y se volviera completa. Pero el Shinju voluntad no fue destruida. Más bien me fue dada libremente. Por lo tanto, su cuerpo ya no tenía un uso. Hasta ahora. Arnold cae sobre su trasero. ¿Este es el cuerpo del Shinju original? Naruto asiente. Cuando termine esta guerra, será el nuevo cuerpo de Kaguya. Kaguya entra en pánico. ¿Por qué confiarías en mí con esto? Durante mi gobierno de 1000 años aprendí una lección valiosa. Incluso como Dios no puedo hacer todo por mí mismo. Necesitaba ayuda. En mi tiempo tuve el Shinobi, los clanes de invocación y mi familia. Ahora debo reconstruir todo eso desde cero. Tengo mi Ime. Tengo el loto blanco y las guerreras Kyoshi. Con el tiempo tengo planes para otros. Pero necesito a alguien con un poder superior para guiarlos. El Shinju me dijo una vez que como Dios, no entendía a los humanos, pero ningún humano tenía el poder de hacer que la gente escuchara. Necesitaba un compañero. Sin ti no existiría como lo hago ahora. No veo ninguna razón para dejar que tu potencial como guía para la humanidad se desperdicie. En mi plena confianza en mi nuevo poder y en los humanos, guié y me permití se volvió complaciente y fue sellado como resultado. No puedo permanecer despierto para siempre, o perderé el interés como lo hace cualquier inmortal. Entonces, necesito un mecanismo de seguridad. Tengo mis guardias y mis ejecutores. Ahora necesito una mano que me guíe para cuando no estoy cerca. ¿Serás ese guía? Kaguya se quedó en silencio pensando durante mucho tiempo antes de que finalmente sonriera. Muy bien, Naruto. Si confías en mí, guiaré a la gente cuando no puedas. Solo estoy triste porque no puedo hacer lo que tú haces y devolver el amor que Sokka me ha mostrado. Naruto sonríe y Paku y Arnold están asombrados al ser testigos de las semillas de una nueva era. Algún día, Kaguya, encontrarás el amor de nuevo. Incluso para un dios, eso es inevitable. Pasamos años siendo desinteresados. ¿Está mal pasar una vida o dos siendo un poco egoístas y queriendo algo para nosotros mismos? Kaguya se inclina cuando se va. Capítulo 7. Capítulo 7. Disfrutar. Con Tilee. Han pasado meses desde que Tilee se unió a Azula. Habían recogido a Majin Basin 6 y se habían encontrado con el avatar una y otra vez desde entonces. Zuko acababa de unirse a Aang y comenzó a enseñarle, pero le resultó imposible. Fui Yoro a quien se le ocurrió la idea de buscar a los dragones para aprender. Hicieron esto y lo lograron. Ahora Azula se está hospitalizando para encontrarse con la espiral de sangre. Habían estado en muchos puestos avanzados buscándolo y no encontraron nada. Hasta ahora. Un destello rojo apareció ante Tilee y desapareció dejando una nota en el suelo para ella. En su base, June había recibido lo mismo. Tilee toma la nota y sonríe. Azula se da cuenta. ¿Qué pasa, Tilee? Ella le sonríe a Azula. Si tienes suerte, puedes encontrarlo. De lo contrario, así es como te encuentra.
¿Querías encontrarte con Blood Spiral? Nos dejó instrucciones sobre dónde ir y cuándo. Azula sonríe. Ah, bien. Me estaba hospitalizando. ¿Dónde y cuándo es la reunión? Palacio de Fuego en una semana en el patio. Justo antes de la invasión de la Nación del Fuego. Azula frunce el ceño. Atrevido. Eso implica que conoce nuestros planes. Espero que no intente nada. Mai suspira y responde con aburrimiento en su voz como siempre. Probablemente sea algún tipo de declaración. Como que soy tu enemigo, pero no tengo miedo, y puedo llevarte a cualquier parte. ¿Eres lo suficientemente valiente como para hablar conmigo? Tilee sonríe. Wow, Mai, clavaste su personalidad a la perfección. Eso suena exactamente como lo que él haría. Azula frunce el ceño. Un poco arrogante, pero puedo respetar a una persona sin miedo. Vamos. Una semana después, en el Salón del Trono, Azula está parada frente a su padre. Azula, a partir de este día eres el Señor del Fuego. Seré el rey de todas las naciones. El Rey Fénix. Lo has hecho bien, hija mía, y estoy orgulloso. Ahora ve. Gobierna bien. Azula sonríe. Gracias, padre. Me siento honrado. Cuando Osai se va para comenzar la invasión de la Nación del Fuego, ella frunce el ceño. Casi la hora. Azula se va para unirse a Tilee y Mai en el patio para encontrarse con este misterioso mercenario. Naruto y June están parados junto a la fuente usando un jutsu de visibilidad para permanecer ocultos. Están viendo a Mai y Tilee hablar mientras esperan a Azula. Mai frunce el ceño más de lo habitual mientras mira a Tilee. ¿Qué pasa con el cambio de atuendo, Tilee? Quiero decir que me gusta, pero no es algo que usarías normalmente. Tilee lleva su armadura que Naruto la consiguió con la máscara bajada. Es más, yo. ¿No crees? Mai asiente. No sé por qué, pero tengo la sensación de que lo es. Tu antiguo atuendo te sentaba bien, pero se sentía mal. Cuando te vestiste como una guerrera Kyoshi la semana pasada, estaba más cerca de ti. Tilee se ríe. Sí, me gustaron. Fueron divertidos. Mai se encoge de hombros. Entonces, ¿crees que llegará pronto? Tilee mira la fuente con los ojos entrecerrados. Conociéndolo, él ya podría estar aquí, y no lo sabrías. Mai entrecierra los ojos e inclina la cabeza. Lo haces sonar como un asesino. Ella asiente. Hace todo tipo de trabajo. A veces se piden asesinatos. Aunque es cuidadoso con esos trabajos. No le gusta matar a la gente que no tiene que hacerlo. Mai sonríe levemente. ¿Te gusta, no? Tilee sonríe. Como a ti te gusta, Zuko. Mai tiene la decencia de sonrojarse. Azula entra y sonríe cuando ve a Tilee. Ese es un atuendo con el que puedo vivir. Encantado de encontrar a Tilee. Tilee sonríe. Gracias. Mi novio lo eligió. Mai y Azula toman dos veces y luego su atención cae en la fuente cuando Naruto y June sueltan el jutsu. Princesa Azula. Entiendo que nos ha estado buscando. Azula sonríe. Sí, gracias por aceptar una reunión. He oído hablar mucho de ti y deseaba conocerte aunque sea una vez. Naruto asiente pero mantiene su expresión en blanco detrás de la máscara. Azula frunce el ceño un poco. Pensé que había tres de ustedes. Él asiente. Nuestro tercero está actualmente observando un objetivo potencial. Azula asiente. Una pena. He oído que es una luchadora bastante excepcional. Naruto se ríe. Debería estarlo. Lo estaba cuando me encontró y solo ha mejorado desde que la entrené. Estoy muy orgulloso. Naruto mira a Mai. ¿Y quiénes son tus compañeros? Azula sonríe. Estas son Mai y Tilee. Mis más viejas y mejores amigas. Mai asiente y parece aburrida. Naruto sonríe. Dime, Mai. ¿El nombre de Itachi significa algo para ti? Sus ojos se abren un poco. Sí. Un antepasado mío. Naruto asiente. Itachi Uchiha y Shizune Kato, ¿verdad? Ella asiente vacilante. Sí, como lo sabías. Antes de responder tengo una pregunta para Azula y otra para Tilee. Azula sonríe. ¿Sí? Los ojos de Naruto se vuelven fríos haciéndola temblar. ¿Estás de acuerdo con el plan de tu padre? Ella baja los ojos y frunce el ceño. Me beneficio mucho de eso. Creo que la Nación del Fuego es superior y el fuego es el elemento superior. Pero no, creo que el plan de mi padre es demasiado. Sin embargo, hay poco que pueda hacer. Naruto asiente. ¿Y cómo te sientes acerca de tu hermano? Honestamente. Ella frunce el ceño más profundo. Siempre estuve celoso de cómo mi madre lo amaba más.
Me enorgullecí aún más cuando mi padre me favorecía por mis habilidades como maestro. Pero lo perdería todo si regresaba y el plan de mi padre fallaba. No sé cómo sentirme sobre eso. Lo quiero de vuelta, pero no quiero perder. No sé por qué estás interesado o por qué siento la necesidad de justificarme ante ti. Naruto asiente satisfecho. Tilee. ¿Es redimible? Los ojos de Mai y Asula se agrandan y se vuelven hacia Tilee mientras se une Naruto y levanta su máscara. Creo que lo es. Pero aún está por verse si se puede hacer pacíficamente. ¿Tilee? ¿Qué es esto? Naruto niega con la cabeza. Todo será explicado. Tilee, ¿crees que si le revelo la verdad, ella puede sacrificar lo suficiente para permitir que termine esta guerra? Tilee mira a los ojos de Asula con una mirada calculadora. Algo que nunca ha visto de ella antes. Creo que deberíamos darle la oportunidad. En el fondo ella es buena. Solo su miedo e inseguridades mantienen esta máscara de locura. Dale estabilidad y equilibrio y creo que sería una buena persona para algo más que su círculo cercano. Amigos. Si no, entonces importa poco. Esto termina en paso a muerte de cualquier manera y los secretos no significan nada para los muertos. Mai se ríe. Y me llamas oscuro y sombrío. Tilee se ríe. Lo siento, Mai. Mai la despide. Naruto asiente y se quita la máscara, revelando a un hombre muy atractivo para ellos. Luego procede a explicar su historia y los eventos que lo llevaron hasta ahora. Después de que ella estuvo lo suficientemente entrenada y surgió la oportunidad, hice que Tilee se uniera a ti para determinar si valía la pena salvarte o si serías como tu padre. Ella tiene buenas intenciones, por supuesto, y es tu amiga. Sin embargo, un shinobi debe matar a su corazón para hacer lo que se debe hacer y esta fue su prueba final. Ella pasó eso y dejó tu juicio en mis manos. Solo queda una cosa para determinar eso. Tu respuesta. Asula frunce el ceño. ¿Qué respuesta? Naruto asiente. Pronto este lugar será invadido por el avatar que busca a tu padre. Para llegar a la sala del trono tendrá que pasar por aquí. Llegar o no depende de ti. Ambos sabemos que es una pérdida de tiempo, pero es relevante para ti. ¿Los dejarás pasar y les permitirás intentar poner fin a esta guerra? ¿O lucharás y morirás por tu orgullo? ¿Orgullo? Sí. Toda esta guerra se basa en el orgullo. La creencia de que el fuego es mejor que todos los demás elementos. El orgullo hace que una persona sea arrogante. El orgullo lleva a la ira y al conflicto. Como todas las cosas, el orgullo es bueno en pequeñas dosis, pero demasiado orgullo es un veneno. Puede y conducirá a la muerte. Creo que las personas que dejan de lado el orgullo por el bien común son personas mucho más amables. 2 PT Cap 7. Asula se está peleando a sí misma. Ella nunca lo admitirá, pero este hombre la asusta. Ella sabe que él puede matarla en un abrir y cerrar de ojos, pero odia perder. Si les permito pasar. Si renuncio a mi orgullo. Deseo seguir siendo el señor del fuego. ¿Puedes garantizar eso? Naruto considera. No puedo. Sin embargo, puedo recomendarlo. Mientras mantengas a Zuko como asesor y gobiernes bien a la gente. No más guerras. Paz para el mundo. Eso significa compromiso y, a veces, retroceder y perder algunas cosas. Después de todo, un líder debe sacrificarse por su gente. ¿Puedes hacer eso? Asula frunce el ceño y luego de unos segundos asiente. No prometo nada, pero puedo intentarlo. Admito que Zuko es mejor con la gente que yo. Naruto sonríe y asiente. Eso es todo lo que le pido a Asula. Sabes que tu antepasada Sakura era terca y tenía un temperamento como tú. Pero fue inteligente y amable cuando aprendió a controlarse. Creo que estaría orgullosa de ti. Tilee corre hacia Asula y la abraza. Yo también estoy orgullosa de ti, Asula. Tenía fe en que elegirías lo correcto. Lamento haber tenido que engañarte. Mai le da una palmada en la espalda y Asula la abraza vacilante. Estoy más sorprendido de que pudieras que de que lo hicieras, Tilee. Asula frunce el ceño a Naruto. Dios o no, Naruto, si alguna vez lastimas a Tilee, encontraré una manera de matarte dolorosamente. Naruto se ríe. Si alguna vez la lastimo, comenzaré a buscar un sucesor digno y me desvaneceré como lo hizo el Shinju anterior. Asula asiente. ¿Y ahora qué? Naruto frunce el ceño. Aang estará aquí pronto. June, Tilee y yo lo esperaremos en la sala del trono. Permanecerás aquí y nos lo señalarás. Todavía tengo algo que discutir con él antes de la batalla final. Asula asiente y el equipo se aleja. Mai se ríe. Nos engañó. No pensé que fuera posible. No puedo creer que Tilee sea la pesadilla carmesí.
No es de extrañar que supiera tanto sobre él. Asula asiente. Solo estoy feliz de que ella sea feliz. HMPH, suerte. Él es un galán. Mai sonríe. Sabes, las leyendas sobre él dicen que no es exclusivo si su esposa está dispuesta a compartir. Asula frunce el ceño. No aguantaré la respiración. Siento que, por mucho que me haya dejado vivir, esa puerta está cerrada para mí. Una hora después, Aang y la pandilla llegaron a la sala del trono para encontrar los incendios apagados y Naruto, June y Tilee sentados en los escalones. ¿Dónde está el señor del fuego? ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto mira hacia arriba. ¿Iroh te habló de mí? Aang asiente. Todavía no estoy seguro de si creerle o no. Si te lo dijo, entonces sabes lo que estoy haciendo aquí. Aang asiente y frunce el ceño. Tienes la intención de poner fin al conflicto. Eso no explica por qué estás aquí si el señor del fuego no lo está. Naruto resopla. Aún soy un niño. Shinobi tiene un dicho. Mira debajo de lo de abajo. Podría haber terminado esta guerra hace meses, pero eso no resolvería el conflicto y evitaría otra guerra. Necesitaba establecer contingencias. Aprende sobre la gente de este tiempo y los acontecimientos de este mundo desde que dormí. Naruto sonríe detrás de la máscara. Codice hola por cierto. Los ojos de Aang se agrandan. ¿Has estado en el mundo de los espíritus? Él asiente. El proceso es similar a algo que hice una vez hace mucho tiempo. El resultado fue inesperado pero bienvenido. De todos modos, volvamos al tema. Para resolver este conflicto para siempre, necesitaba planificar lo que sucedería después. Eso significaba que tenía que juzgar a las personas como beneficio o amenaza. Eliminé muchas amenazas. Zuko puede dar fe de las que perdoné como él es. Uno mismo. Ahora solo queda uno para probar. No puedo matarte, Aang, pero tu respuesta decidirá si te permito continuar con tu deber tal como estás o continuar haciendo las cosas a mi manera. Hasta que estés listo. Aang tiene un sentimiento de hundimiento. ¿Cuál es la pregunta? Naruto lo mira a los ojos con frialdad y Aang se estremece. Ya te lo pregunté. La última vez que nos vimos. ¿Te acuerdas? Aang recuerda ese día y frunce el ceño más profundo que nunca. Si significa salvar a los que me importan. Si significa paz. ¿Puedo matar a mi enemigo? Naruto asiente. Bien. Aang niega con la cabeza. No puedo. Matar está mal. Naruto gruñe. Todavía ignoras tu deber de ser un niño. ¿Alguna vez fui tan tonto? Bien. Si quieres ver las consecuencias de tu fracaso, entonces te mostraré. Naruto pasa por sellos manuales poniendo al equipo Avatar en guardia. Arte secreto. Jutsu de visualización de la mente. El mundo se vuelve blanco por un momento antes de que todos estén en el aire sobre una ciudad. Aunque no es uno que conozcan. Aang, ¿qué es esto? No conozco a Katara. La voz de Naruto se escucha a su alrededor. Esto es lo que te espera en el futuro si haces lo que te propongas. Ciudad República en 50 años. Consigues todo lo que deseas en los próximos años. Tú y Katara se casan y tienen tres hijos. Uno es un maestro del aire, otro un maestro agua y el tercero un no maestro. Asula está muerta. Zuko gobierna la nación del fuego. Paz lograda. Al final de tu vida reencarnas una vez más. Y una vez más surge el conflicto. 50 años hayan. Una pequeña cantidad de tiempo para la verdad paz. Logré la paz para el mundo que duró 1000 años y otros 1000 años después de que me dormí. El propósito del avatar es traer equilibrio, pero la verdad del avatar es que tú eres solo una parte del rompecabezas. Una cara de la moneda. La luz y la oscuridad deben estar equilibradas. No logras el equilibrio. Buscas paz. Paz temporal que no dura. Sus vidas anteriores entendieron esto e hicieron lo que era necesario. Pequeñas acciones de luz y oscuridad que mantuvieron el equilibrio y la paz durante 3000 años. No necesité despertar porque ellos hicieron lo que era necesario para este mundo. ¿Estás diciendo que sabes mejor, niña? La ciudad debajo de ellos se convierte en una zona de guerra antes de que sea tomada por enredaderas espirituales y las personas sean atacadas por espíritus enojados. La escena cambia a su reencarnación y le quitan su flexión y luego a una escena de Raaba y Baatu peleando en el océano junto a su estatua. ¿Cómo termina? Pregunta Aang. Ella no lo hace mejor que tú. De hecho, peor. Al igual que tú, es impaciente e infantil. Está bien ser un niño, pero como un poder superior debes saber cuándo crecer y hacer lo que se debe hacer. Una vez más, ella logra paz, pero debe hacerlo 3 veces en su vida y cada vez se vuelve más destructiva.
Dentro de 1000 años, la gente pierde la fe en el avatar y ya no confía en ellos. Todo comienza contigo. Aang cierra los ojos y derrama una lágrima mientras la escena se desvanece. ¿No hay otra manera? Naruto niega con la cabeza. Siempre, pero ninguno más efectivo. No hay luz sin oscuridad, Aang. No hay Raaba sin Ba'atu. No hay Jin sin Yang. No hay océano sin luna. Mientras haya paz, habrá guerra. Entonces, para tener paz, debes terminar. Guerra lo suficientemente violenta como para que la gente lo recuerde. Si no lo haces, la gente lo olvidará. Y la guerra comienza de nuevo. Es por eso que Xinhu existe. Sin mí, este mundo se convierte en un caos y, finalmente, nada queda más que un vacío. Tú existes porque hice mi trabajo. Demasiado bien y los demonios de mi tiempo se volvieron pacíficos. Se convirtieron en espíritus y se mudaron a este mundo. Mi error fue que demasiada luz creó un vacío de oscuridad y la naturaleza se corrigió en exceso. Eras la forma en que la naturaleza intenta solucionar el problema. Pero como no me sabías lo suficiente y cada vida que llevabas cometías más errores. No volveré a dormir hasta que esté seguro de que esto no volverá a suceder. Debo mantener este mundo y parece que sé, me necesita para enseñar a los de tu clase a hacer lo que hay que hacer. Zuko frunce el ceño. ¿Qué hay de mi padre? Naruto asiente. Te llevaré con él. Allí Aang tendrá una última oportunidad de hacer lo que se debe hacer. No se tolerará el fracaso. Osa y morirá. Si no puedes, yo debo hacerlo. Tomar su control no es suficiente. Incluso un el hombre sin doblarse puede empezar la guerra. Naruto se pone de pie y camina hacia el avatar con su equipo y se da la vuelta. Todos toquen una parte de mi cuerpo. No importa dónde. Tile toma su brazo y pone su cabeza en su hombro para traerle una sonrisa. June pone una mano en su hombro. El resto pone cada uno una mano en la espalda o en otro hombro o brazo. Todos desaparecen en un instante y reaparecen en un afloramiento rocoso cerca de la flota de aeronaves justo dentro de la nación terrestre. Aang cae de rodillas y vomita sobre el acantilado. Katara tropieza y se sujeta la cabeza. Zuko niega con la cabeza y Toph cae sobre su trasero. Sokka frunce el ceño y se clava en la oreja. Naruto se ríe. Lo siento, siempre es divertido ver a la gente usar eso por primera vez. Aang tuvo la reacción más típica. Aunque estoy impresionado con Sokka. ¿Entrenado con una espada? ¿Régimen basado en equilibrio de velocidad y precisión? Sokka sonríe y asiente. Toph gime. Uf, ¿por qué siento que todo el mundo da vueltas? Naruto hace una mueca. Lo siento. Se necesita un tiempo para acostumbrarse al Raisin, ya que interfiere con tu equilibrio las primeras veces. No consideré que alguien que es ciego dependería más de sus otros sentidos y recibiría un golpe peor que los demás. Tú estarás bien en un par de minutos. Toph lo despide. Ella puede sentir su sinceridad. Entonces, ¿puedes ver el futuro? Naruto niega con la cabeza. No. Sin embargo, puedo hacer cálculos. Ese futuro que viste fue una ilusión, pero lo más probable es que se base en lo que sé sobre cómo funcionan mi viejo mundo y es de nuevo. Una persona puede cambiar. Hinata lo demostró más que la mayoría. Pero la gente en su conjunto siempre será la misma hasta que podamos evolucionar más allá de la necesidad del conflicto. Katara mira con tristeza el paisaje en llamas. ¿Seremos tan fuertes alguna vez? Naruto sonríe y le da palmaditas en el hombro. Algún día. Tal vez. Hasta entonces, depende de mí y del avatar hacer lo que sea necesario para evitar el caos. Naruto se inclina hacia su oído y susurra. Él realmente te ama. La razón por la que tiene problemas con su estado de avatar es porque no puede soportar la idea de dejarte ir. Eres tanto la clave de su inocencia como la clave de su crecimiento hacia un nuevo mundo de paz. Guíalo tanto si tiene éxito como si no. Te necesitará. Katara se sonroja y asiente. Naruto asiente y señala el barco al frente de la flota. Osai está ahí, Aang. Haz lo que debas. Aang asiente y vuela hacia el barco. La pelea fue impresionante por decir mucho. Aang contrarrestó todo lo que Osai le lanzó. Incluso entró en el estado de avatar mientras doblaba todos los elementos a la vez. Derrotó a Osai y tomó su control. Naruto frunce el ceño. Se acabó y es hora de reclamar mi poder. Zuko frunce el ceño. ¿Qué quieres decir? Naruto mira hacia el cometa en el cielo y Tile sonríe. Sugiero que todos retrocedan un poco. Naruto está a punto de hacer algo que nunca olvidarás. La curiosidad vence al miedo y todos dan un paso atrás. Incluso Aang abajo está mirando a Naruto. Naruto reúne una gran cantidad de chakra Raitón.
Tanto es así que brilla con luz y parece que está a punto de explotar. Soltándolo todo de una vez de su mano, el cometa se vaporiza en un enorme rayo. Después de que se hace, Naru recibe una luz tan brillante que todos tienen que cubrirse los ojos. Una vez que termina, Naruto se para frente a ellos una vez más. A su alrededor hay un aura brillante como nadie ha visto y sus ojos se han convertido en Shinjugan. Flota hacia Amiosa y lentamente con los brazos cruzados. Una vez más lo que era mío es mío otra vez. Dime Aang. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Misericordia por un momento? ¿O un momento de oscuridad para una paz duradera? Elige. Osa y gruñe. Él no me matará. Es un cobarde. Viviré y volveré. Les quitaré todo a todos y seré todopoderoso. Naruto niega con la cabeza y mira a Aang. Aang mira hacia abajo sintiéndose inútil. Sé que debería. Pero no puedo. Lo siento. Naruto asiente. Estoy decepcionado. Pero aún eres un niño. Solo puedo esperar que con el tiempo llegues a ser tan sabio como tus vidas pasadas. Ve Aang. Estar con aquellos a quienes cuidas. Haré lo que tú no puedas. Hasta que estás listo, yo seré tu oscuridad. Aang asiente y vuela hacia sus amigos. Una vez que está en el acantilado, Naruto se para frente a Osai. Conozco esos ojos. Mi abuelo me contó las historias. Cómo robó tu poder y aseguró nuestro ascenso. Naruto asiente. Dado otro siglo o dos, podría haber muerto de verdad. Pero ni tú ni él usaron más que una fracción de mi poder. Un cuerpo mortal no puede manejarlo sin ser destruido. Descendiente de Sasuke Uchiha. Te encuentro culpable de perturbar el equilibrio del mundo y traer el caos. Tu muerte está garantizada. ¿Algunas últimas palabras? Solo arrepentimientos. Asula y Zuko habrían sido buenos gobernantes si hubieran podido encontrar un término medio entre ellos. Naruto asiente. Tenga la seguridad de que esa es mi intención. Si puede funcionar, lo hará. Osa ya siente y mira a Naruto a los ojos. Naruto pasa por sellos manuales y un rayo crepita alrededor de su mano. El sonido es como mil pájaros cantando. Él clava su mano en el corazón de Osa y antes de incinerar su cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Una vez hecho esto, flota hacia el acantilado de nuevo con una mirada solemne en su rostro y se para frente a Aang. Matar por las razones correctas no está mal, Aang. Solo te conviertes en un monstruo si lo disfrutas o no sientes nada. Ahora ven. Hay mucho que discutir. Los siguientes 50 años fueron agitados por decirlo menos. Asula se convirtió en señor del fuego como ella deseaba y gobernó bien. Con mano firme pero justa. Zuko hizo bien en aconsejarla y moderarla. Juntos trajeron la paz a las naciones de la tierra y del fuego y las relaciones nunca habían sido mejores. Katara y su padre regresaron a la tribu del agua del sur y comenzaron a reconstruir con la ayuda de la nación del fuego y la tribu del agua del norte. Sokka viajó por las naciones durante años aprendiendo muchas formas de lucha y se convirtió en mercenario trabajando con June. Eventualmente establecerse con ella y formar una familia. Naruto incluso lo instruyó en las artes shinobi de taijutsu y kenjutsu. Una vez que fue competente, le presentó la espada del segundo Hokage para que la acompañara con su propia espada de meteorito. Naruto incluso lo llevó a visitar a Kaguya y le contó lo que ella es ahora. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a actuar de acuerdo con su amor y, en cambio, permanecieron como amigos y familiares. Kaguya incluso llegó a tomar al primogénito de Sokka como su ahijado. Top regresó a la mansión Beifong-G, pero ya no fue tratada como una muñeca de cristal, sino respetada como una guerrera sabia. Pasó sus años enseñando tierra y doblado de metales. Murió vieja y feliz y sus alumnos la honraron durante muchos años. Aang pasó años viajando por las naciones, explorando y buscando respuestas antes de darse cuenta de que Naruto tenía razón. A veces, un poco de oscuridad trae la luz más duradera. Habiendo llegado a un acuerdo con esto, logró la paz consigo mismo y el control total sobre su poder. Pasó los años que le quedaban manteniendo la paz y la felicidad con Katara. Tuvieron tres hijos tal como predijo Naruto y estaban asombrados de lo preciso que era. Naruto pasó un par de años en la nación del agua del sur enseñándole a Katara cómo usar su control de agua para sanar. Ella también llegó a la paz con su sangre doblada. Cuando él se fue, ella había desarrollado una reputación tan buena que personas de todas las naciones la visitaban para curarse. La vida era buena para la tribu del agua. Naruto y Tile regresaron a la isla Ember y visitaron a sus hermanas después de que se casaron en una gran ceremonia. Zuko insistió en ese detalle al igual que Asula. Nada más que lo mejor para mi amigo. Ella dijo,
Mientras estaban parados en la puerta principal, Naruto sonríe y mira hacia la playa. Allí estaba Hinata frunciéndoles el ceño. Creo que dijiste que una vez que terminaras, ella sería capaz de vencerme tan fácilmente como lo hiciste tú. ¿Quieres probar eso? Naruto mira a Tile y ella le sonríe y camina hacia su hermana. Hinata frunce el ceño mientras mira a su hermana. Cambiaste tu apariencia, pero no te ves más fuerte. Tile sonríe. Las apariencias engañan. Tomaron sus posiciones y Naruto les indicó que comenzaran. Hinata nunca supo que la golpeó. Para Tile todo fue en cámara lenta. Todo lo que hizo fue correr hacia su hermana, barrer sus pies y luego, mientras caía, bloqueó los nervios de sus brazos y piernas. Le tomó menos de 3 segundos. Tile se ríe. Oye, Naruto, tenías razón. Se sentía como si estuviera en cámara lenta. Naruto asiente y la abraza. Ese es el entrenamiento. Estás acostumbrado a oponentes mucho más rápidos y fuertes, por lo que los más débiles parecen moverse más lento. Se giran cuando escuchan a Hinata gemir. Probablemente deberías ayudarla. Tile asiente y suelta a su hermana antes de ayudarla a ponerse de pie. Sentada en las escaleras de la casa vuelve a gemir. Bueno, eres un hombre de palabra. Ella me ganó más rápido que tú. Naruto sonríe. Nunca fui muy mentiroso, así que prefiero mantener mi palabra. Causa menos problemas y lastima a menos personas. ¿Tú y tus hermanas quieren aprender? Tile y todas las chicas lo miran como si tuviera una segunda cabeza. ¿Nos enseñarías? Naruto asiente. Habría un costo, por supuesto. Un juramento. Tile sonríe. ¿Cómo le diste a Sasuke? Naruto asiente y sonríe. ¿Me conoces bien, Ime? Sí, eso es lo que tengo en mente. Hinata frunce el ceño. ¿Qué juramento? Él sonríe. En el caso de Sasuke fue la lealtad a la aldea. Pero para ti creo que será un ideal. La lealtad a la familia y la paz. Tú y todo lo que entrene me ayudarán a mantener la paz en todas las naciones. Serán mis ojos y oídos y en casos extremos, juez y verdugo. Traiciona a tu familia o a tu deber y el resultado es la muerte. Por supuesto, habrá indulgencia. No te pido que mates sin razón o te conviertas en un asesino o un monstruo. Tampoco te espero aceptar todo lo que digo y decirte que hagas al instante y sin dudar. Solo haz lo mejor que puedas. Hinata mira a sus hermanas y luego a Tile. Tile ya ha aprendido a hacer todo esto. Naruto asiente. Todavía tiene mucho que aprender, pero sí, puede matar si es necesario. También es una buena jueza de carácter. Vuélvase tan buena como es ahora, y lo encontraré aceptable. Hinata mira a su hermana de nuevo. ¿Te ha pedido alguna vez que mates a alguien sin dar una razón? Ella niega con la cabeza. Nunca sin una razón. No siempre lo entendí, pero siempre hubo uno. No mentiré, a veces no entenderás toda la historia y él se ha equivocado. Ahí es cuando depende de ti juzgar. Errores se hará, pero al final el precio de la paz vale la pena. Hinata mira a sus hermanas y todas asienten. Bien. Enséñanos. Naruto sonríe y abre el camino a su cueva. Parece que necesito remodelar mi antigua casa. Necesitaremos más espacio para trabajar. Mientras Naruto pasó los siguientes 20 años entrenando a su nueva fuerza policial, el Loto Blanco se le acercó nuevamente y Uzumaki regresó a casa de Uzu. Una vez más, tuvo familia y vivió muchos años enseñando y formando a sus alumnos a través de generaciones. El mundo estuvo en paz durante muchos miles de años entre sus acciones, la guía de Kaguya y las obras del futuro Avatar. Tile y Suki finalmente llegaron a un acuerdo y Suki se unió a Naruto y ella tuvo una gran familia. Los guerreros Uzumaki y Kyoshi se hicieron cercanos después de eso y los matrimonios se convirtieron en algo común entre los grupos. El mundo nunca más experimentó un conflicto a gran escala y la gente prosperó a través del tiempo. El fin.